su costado se llama castaña. Estos son frutos que provienen de los árboles de los bosques del Perú. Y el día de hoy conoceremos su gran importancia y además con cada uno de ellos sus características propias. Construimos nuestros aprendizajes. En los bosques del Perú existen muchas especies de árboles por la gran diversidad que hay dentro de ellos. Ustedes conocen y saben que Perú es rico en lo que es flora y fauna. Por ello, nuestros bosques peruanos vamos a encontrar la diversidad de especies en lo que es referente también a los árboles. Además, tiene que tener en cuenta que ellos crecen según donde pertenezcan, de acuerdo a su hábitat que les permita vivir a estos árboles, en estos bosques, y puedan crecer saludables y ellos puedan darnos sus ricos frutos que de ellos provienen. En los bosques del Perú existen muchas especies de árboles y el día de hoy conoceremos uno a uno. Encontramos bosques de la selva baja. Da lectura, por favor, Luciana. Los bosques peruanos encontraremos en estos departamentos que hemos venido mencionando la diversidad de árboles, como cuáles el cedro, que lo emplean para trabajar todas las cosas de madera de larga duración. También tenemos el caoba. También vamos a encontrar nosotros que estos árboles van a poder beneficiarnos con sus ricos frutos, como el humito, como las semillas que tenemos del almendro, como el sachaichi, que son también algunas plantas medicinales que van a aliviar algunos dolores o malestares de algunas personas que lo consumen. Y en estos bosques de selva alta, en el Amazonas, Loreto, Cayali, Guano, Cocumil, San Martín, ¿no?, que son zonas de selva. Ahí vamos a encontrar lo que les he venido mencionando acerca de estos árboles, además con sus frutos, que van a beneficiar a nuestra humanidad, a todo aquel que lo consume. Pero ese hecho, recuerden, que no tiene que perjudicar a los árboles que habitan en los bosques de cada uno de ellos. Continúa, por favor, Anya, con el siguiente. Thank you.
cada uno de nosotros, ¿no? Hay que tener muy en cuenta nosotros que es importante cuidar de nuestros bosques, de nuestros árboles, por todo lo que hemos venido aprendiendo día a día. Bosques secos del norte, lee, por favor, Nicolás. Bosques secos del norte. Así como la
hablamos de las cuencas del río Marañón. Su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Bosques secos del Marañón. Lo vamos a encontrar allí. Además, vamos a estar ubicándonos también en Ancash, en Huánuco, en Guamiratá, en Cajamar, en Amazonas y Chile. Ahí va a predominar bastante lo que es los ceibos y la diversidad de árboles. Incluso cuando hablamos de